Le dices dónde estás. Estoy en otra línea de tiempo. ¿Es en la Tierra? Sí, es en la Tierra. ¿Es día o noche? Sé que es de noche, pero es que estoy dentro de una pirámide y hay mucha luz, pero yo sé que es de noche. Lo de pirámide. Sí. ¿Y qué observas allí? Es como una especie de ritual. Hay hombres jóvenes y tienen unas vasijas como de oro. Al menos el fondo es de oro, la parte de dentro de la vasija es de oro. Tiene líquido. Y ellos lo están llevando y como formando un círculo y hay una especie de escalinata en el centro y una mujer vestida con ropa como muy elegante está subiendo. Tiene el cabello largo hasta la espalda, lacio negro. Y está es como subiendo y tiene como si fuera un traje con alas, pero las alas son como si fuera plaquitas de oro, muy delgadas, talladas como alas, y está subiendo. ¿Sube algún estrado o algún...? Es como unas escalinatas y arriba es como un pequeño cuadrado donde ella se coloca y hace la cabeza hacia arriba. Y es como que estamos justo en la punta de la pirámide. Levanta la cabeza. Sí, es como que esa escalinata da hasta la punta de la pirámide arriba. Es justo en ese paralelo a eso. Alcanza la cúspide de la pirámide, pero por debajo. Sí, Faltan unos 5 metros para llegar a la parte de arriba. Es decir, se encuentra a 5 metros de la punta, del vértice. Sí. ¿Y la chica es joven? 22 años. ¿Qué época es esa, Caro? Entre 1922 AC. 322 AC. Sí. ¿Cuántos hombres observas? Siete de un lado y siete del lado izquierdo y siete del lado derecho. Todos tienen estas como vasijas con agua, pero son de vasijas de oro. Y están colocando las vasijas como en la parte de la base de donde ella está, en la parte de abajo, en forma de círculo. Sigue observando qué sucede en ese ritual. Se hace como una especie de arriba, de afuera de la pirámide. Hay algo que emana como un cilindro de luz blanca, y pasa por la pirámide y llega hasta la frente de la mujer. Y se resplandecen como el oro del traje ese y de las plumas, tiene unos collares también. Ese cilindro observa si es una nave que llega justo por fuera de la pirámide. Sí, es una nave. ¿Qué sucede cuando reciben la luz? Todo aquí adentro como que se ilumina, como que hay mucha luz. Y la nave es como que esa luz es como que hiciera que el agua donde están los recipientes, el agua de los recipientes, como que se moviera así como vibrando. ¿Y qué hacen con el agua? No, solo la dejan ahí, no hacen nada más, solo están con el agua. Y la mujer está como si fuera una traductora de lo que está recibiendo de la información, porque abre la boca y está hablando. ¿La escuchas? Sí la escucha, pero no sé en qué habla. Acércate a la mujer. Ya. Pregúntale qué es lo que dice. Cuando te esté viendo, me lo dices. Sí, cuando yo le hablo es como que le hiciera como un cortocircuito porque mueve el cuerpo así.
Y es como que deja de estar como en ese trance. Te ¿Tú quién detecta. eres? Me pregunta. Me queda viendo, me dice, ¿y tú quién eres? La chica es María Luisa, línea de tiempo 2022. Sí, es María Luisa. Dile que alguien que conoce de dónde vino la luz, que iluminó todo el sector y que puso a vibrar el agua. Y de alguna manera, a raíz de esa proyección, ella está hablando. Dile que tú quieres saber qué es lo que dice. Estoy enviando el mensaje de las estrellas. Las estrellas nos hablan. Son nuestros, dice, son nuestros hermanos de las estrellas. Hermanos de las estrellas. Dale a la chica cómo se llama. A-M-A-E-B-B-B-Labial, B al grande. Amad. Amar. Le Amad. pronuncia. Amad. Los 21 chicos que están agrupados de a 7 te detectaron. Sí, sí me están viendo. ¿Ellos tienen alguna vestimenta específica? Solo usan como una especie de taparrabo blanco y que tiene como un cinturón con oro y una piedra verde. Y lo mismo como un collar similar, como de oro y una piedra verde. ¿Y Amad que cómo está vestido? Ella tiene como un vestido blanco largo, pero con decoraciones de oro, y la parte de los brazos es como si fuera como plumas, como placas muy delgadas de oro finas y tallados como si fueran plumas. Y también tiene aquí como una especie de corona con una piedra ovalada de color verde. Pregúntale qué significa ese ritual. Soy la encargada de recibir las instrucciones. Es como que me explica que esto es todo lo que hacen, tienen que hacer para poder recibir las instrucciones de lo siguiente que tienen que hacer, que ellos les dan las instrucciones. Y después que sus hermanos de las estrellas podrán descender en el momento indicado para poder hacer como una reunión. ¿Y ese descenso va a suceder ahí mismo en ese ritual o será en otra oportunidad? Dice que faltan 3 construcciones específicas de forma piramidal, y en el centro de las, ya cuando estén las esas pirámides listas, en el centro de ellas será la reunión. Pregúntale en qué sitio geográfico están ubicada esa pirámide y las otras dónde van a quedar. Se supone que es en el mismo sitio. Pregúntale qué sitio es línea de tiempo 2022. Egipto sureste 45 grados, sur 45 grados este. Y 5 grados. Muy bien. Pregúntale a Mar si ella es una medium. No reconozco el término, me contesta. Entonces pregúntale si a través de ella a los seres de las estrellas se manifiestan hablándole a las personas, en este caso al grupo de los 21. Sí, me dice. Ah, dice que sí. Transcriptora. Me dice que es una transcriptora. Y pregúntale si sabe que esa luz que entró por la cúspide de la pirámide viene de una nave cilíndrica. No sabe, me dice. No la puede ver. Pregúntale qué significa el agua en esas vasijas o recipientes con base en oro. Es un mecanismo de conductividad, me dice. No es solamente el agua, es un mecanismo de conductividad. Las vasijas me explica que tienen que tocar una con la otra para que haga como una especie de canal.
conductividad. ¿Qué buscan con ese ritual, independientemente de contactar con los seres de las estrellas? Darán instrucciones específicas, me dice, de la ubicación de las otras pirámides y su construcción. Muy bien. Pregúntale si puede llamar a esos seres de las estrellas. No tengo esa potestad, me dicen. Ellos me llaman a mí en las noches. Por eso sé lo que debemos hacer. No se da en la forma opuesta, me dice. Dile que en este caso, estando tú allí, deben asistir al llamado de ella. Pregúntale si hay alguien específico en la que ella se comunica. Amunra, me dice, sí, Amunra, pero ya lo pronuncia Amunra. Dile que lo llame. Sí, aquí está. ¿Llega Amunra? Sí, llega, se para como atrás de ella. ¿Y te detecta un rati? Sí, me ve como si me conociera, pero yo no sé quién es. O sea, es un reptil, pero no, es como que supiera. ¿Se muestra como reptil? Como reptil. ¿Se muestra en su forma original? Sí. ¿Qué tamaño tiene? 4 metros 15 centímetros. Usa muchas como cosas de oro, muñecas y también en los y tobilleras. Tiene las como un collar similar al de los hombres que están abajo, pero es como que utilizará a la mujer para esconderse. Dile que se pare frente a ti. Está molesto. ¿Está molesto? Sí. Pregúntale si es el mismo Amon-Ra. Sí, dice que es el mismo. Amon-Ra. ¿Se dio cuenta que estás hablando con alguien? Desde otra línea de tiempo. Sí, está muy enojado. Déjame con Amon-Ra. Haz cambio. Ahora. Ra, ¿me escuchas? Eso es lo que transmites a través de Amad, la medium. ¿Qué significa en español? Ustedes me tienen que servir esclavos humanos. A mis órdenes tienen que ser seguidas. Y ese es el mensaje de las estrellas que siempre le transmites a Amad, pues. Pues la primera vez que mencionas eso. Es la primera vez que lo dijo. Somos sus amos. No se los digo solo a ellos. Te lo digo también a ti. ¿Y sabes de dónde yo te estoy hablando? Un intruso. ¿Por qué intruso? Si hay una causa directa. Ay, esa gamba está calando. Estás como enojado, Amon-Ra. Tú eres famoso aquí en la Tierra. La filosofía egipcia tiene su trayectoria y es simplemente para definir una cultura que todo habitante de este planeta quiere conocer y por eso hacen viajes allá a las pirámides de Egipto. Somos sus amos. Deben de venir. Ah, deben de venir.
Pues yo te cuento que yo iría a las pirámides. Tú no, los otros. ¿Y yo por qué no, Amonra? Haces un desperfecto en la calibración energética. Ah, pues yo no tengo la culpa. ¿Y es la primera vez que te muestras amada así en tu forma original? Porque hay una cantidad de especímenes registrados en columnas allá en los templos de Egipto, con figuras extrañas, halcones, pico de águila, cocodrilos, bueno, un montón de imágenes que representan a una cantidad de seres. Reptiles, bestias, y ustedes lo determinan como dioses. Saben que somos sus dioses. Ya me han visto de esta forma, la mujer únicamente. Es una medium. Transcriptora es su nombre correcto. Ah, hoy en día conocemos esa capacidad como canalizadoras en mi línea de tiempo. Sinónimo. ¿Y cómo termina Amada Monra y el grupo de los 21 chicos jóvenes? Ellos aún no tienen que terminar, apenas comenzamos. Yo eso lo puedo entender, pero lo que no entiende a más ni los chicos es la línea de tiempo 2022 frente a ti una pantalla. Observo la pantalla. Y en ella observas a María Luisa. Amaef, su nombre es Amaef. Ah, Amael. Amael. ¿Y ahora entiendes por qué la conexión conmigo? Habla como si me conocieras. Ha mostrado obediencia. No me importa lo que tú digas. Estás interviniendo donde no debes. ¿Tú crees? No creo, no sé. Me ha jurado obediencia. Desde ese ritual. Sí. 1922 y no ha sido nada distinto en las distintas encarnaciones, en las diferentes encarnaciones, hasta la línea de tiempo 2022, que es María Luisa. El control ha sido similar en las características que implican los desequilibrios emocionales, aunque las épocas sean distintas, las causas sean diferentes. Es correcto. Los desequilibrios emocionales se pueden dar debido al implante cerebral que deforma la parte céntrica del cerebro en forma de una pirámide invertida. Te muestra por primera vez delante de Amada de manera tangible. En otras oportunidades no ha sido así, de la manera como ahorita, sí. Ha visto mis ojos, no ha visto mi cuerpo. Y ahora te está viendo tal como eres. Como su Dios. Pregúntale a Amada qué siente al verte en su forma original. Observa qué siente ella al verte, no necesitas preguntarle. Repulsión Y para convertirla en esa transcriptora de mensajes de las estrellas, ¿qué has utilizado en su cerebro? temor.
te describí el implante que deforma la parte central del cerebro céntrico exacto. Si envías una línea cartográfica sur, norte, este, oeste en el centro del cerebro, los implantes deforman su cerebro en forma de una pirámide invertida. Y en el resto del cuerpo, ¿cuántos más les tienes? 904 implantes. Conoces muy bien a María Luisa, supongo que está por la misma cifra de implantes para garantizar las mismas consecuencias en Amal, solo que María Luisa no tiene 22 años. Afirmativo. Muéstrale la pantalla que sigue para Madre y ella va a decidir. Continúa haciendo lo mismo, pero cada vez que lo hace, tiene episodios esquizofrénicos. ¿Termina enfermando? Sí. ¿Ya qué edad muere? 79 años con 8 meses. ¿Los 21 chicos que están allá existen en la vida actual de María Luisa? Directa e indirectamente, sí. Directa y indirectamente. Su esposo estaba ahí. ¿Su esposo estaba en alguno de los 22 chicos? Sí. ¿Su padre? También. ¿Hermanos? Sí. Muy bien. ¿Y qué se puede destacar de Amaed en esa línea de tiempo? Si veo que la estás controlando desde muy temprana edad, la convertiste en una transcriptora y lo que viene es un desequilibrio mental al punto de la esquizofrenia, termina como loca y muere a una avanzada edad. ¿Qué hizo importante para ella? Ella debe permanecer sola. Me pertenece su cuerpo. Es decir, nada distinto a lo que está sucediendo con María Luisa. En estos momentos sí. Está sola. La escogí desde que tenía 3 años de edad. Le gustaba ver en el agua del río el reflejo de las estrellas. No las veía directamente, sino en el reflejo del río. Y le gustaba ver la luna. Basta con observar ese tipo de eventos agradables para entender que es fácil que es abrir un portal a través del agua. Afirmativo, el agua es altamente conductora para distintos tipos de energías, no solo conductividad eléctrica, alterando las moléculas organizadas y reorganizándolas con enlaces distintos. Entonces el agua se vuelve un conductor de otras energías electromagnéticas, no solo eléctricas. ¿Y en nuestro cuerpo opera de la misma forma? Afirmativo. La magnetita que contiene, es decir, el agua se cristaliza en nuestro cuerpo y hay una conexión con la magnetita de nuestro organismo, proceso bioquímico que vincula al mineral hierro y facilita un proceso celular equilibrado, a menos que ustedes intervengan y desequilibren ese proceso. Es necesario alterar las moléculas del agua, las del cuerpo humano. Creamos una distorsión en la organización de las moléculas. Es fácil hacerlo para nosotros.
El agua que tienen los chicos allí al recibir la vibración de la luz la están prácticamente programando, y por eso habla de los enlaces y la conexión y el vector de comunicación intracelular a través de ese líquido. Tiene dos funciones, la que tú mencionas, y el agua permite la conectividad del transportador, a la nave transportadora. Necesita del agua para mantener una energía estática como magneto. Y el mineral hierro en las subpartículas en la célula. Afirmativo. Formaste una filosofía esotérica bastante interesante, solo descubierta en su real trasfondo en esta línea de tiempo. Me refiero a la línea de tiempo 2022. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Era necesario tanto engaño? El humano siempre quiere saber más que el otro, siempre quiere sentirse superior. Por eso las jerarquías, todo un orden jerarquizado, es lo que los motiva, el sentirse superior a otros, el dar el acceso de la información a unos y no a otros, permite mantenerlos en ese estado. Pero es esa habilidad de ustedes transcrita en los humanos que buscan ser superiores por el solo hecho de tener una información que supuestamente el otro no la tiene. Afirmativo. La mayoría de humanos quieren eso. Y lo han hecho muy bien porque tergiversaron la verdad de una manera muy inteligente. Somos superiores. Ya no hay otra opción. Sí, el punto de la superioridad indica que ustedes son los verdaderos maestros para el ser humano, ¿no? Como maestros solo enseñamos lo que queremos a que aprendan, no al punto de que nos lleguen a superar. Los convertirían en seres superiores y tendrían que someternos y nosotros someternos a ustedes. Pues es lo que está sucediendo en la línea de tiempo 2022. No sé si estarás enterado. Sí, estoy enterado. Pregúntale a Mael si quiere continuar con su futuro. Ya tiene un bosquejo de lo que le espera. No le agrada lo que vio. Tiene un implante específico en su cerebro, más 904 implantes. Pregúntale si lo quiere dejar o lo quiere sacar. Dice que no quiere que estén ahí. Observa si está viendo en la pantalla línea de tiempo 2022 a María Luisa. Sabe que es ella misma viviendo las mismas circunstancias que ella vivió, solo que es otra época. Sí, se está viendo, está, demuestra emociones y de tristeza. Para ella es como si fuera un sufrimiento eterno. Muy bien. Entonces pregúntale si quiere continuar con el ritual o quiere salir de esa pirámide. Quiere salir, está tratando de bajar la escalinata. Pues observa que baja la escalinata y se reúne con los 25 chicos. Con los 21 chicos. ¿Por qué 21? Una cifra cabalística, ¿no? Afirmativo. ¿Ya está reunida con los 21 chicos? Ya está con ellos. Bien. Observa que ese recipiente con el agua
Lo colocan en las escalinatas. Ya lo colocaron. Observas la nave cilíndrica en la que llegaste totalmente paralizada. No se mueve. No se mueve. Nos trasladamos línea de tiempo 2022 frente a María Luisa. Uno, dos, tres. Cuando estés con ella me lo dices. Estoy frente a ella. ¿Y qué le dices? Me has traicionado a Mera. No, 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 no se trata de traición. Más bien ustedes cumplieron el rol. Los humanos terminan aprendiendo. Le tocó pasar por muchas existencias de 1922 AC a 2022 DC. ¿Y quiere desconectarse? Para mí es una traición. Muy bien, ¿los 904 implantes que tenía Mael la tiene María Luisa? Sí, los tiene. ¿Y el implante específico en el cerebro también? También lo tiene. Muy bien. Hay desperfectos que estoy detectando recién en este momento. Los implantes no están uniformes, presentan angulaciones que no deben estar. ¿Y a qué se debe? Estoy tratando de entender a qué se debe. ¿Desperfectos en los implantes por angulaciones que no deben estar? Sí, los implantes son cilíndricos en su cuerpo, cilíndricos, y no presentan angulaciones. Y algunos implantes presentan desperfectos, como si fuera una angulación en el medio del implante cilíndrico. Eso no permite la conductividad de la energía en forma correcta, de mi energía. ¿Y quién controla a María Luisa, línea de tiempo 2022? Sí. ¿Hay un ser distinto a ti? Sí, ajeno sé. Dile que salga. Ajeno sé. Está fuera. ¿Qué sale, reptil? Reptil. Muy bien, ¿y desde cuándo comenzó el control ese reptil en María Luisa? 3 años de edad. 3 años de edad. 22 años vinculada con el movimiento gnóstico internacional hasta que llegó a ser Isis, sacerdotisa, la misma condición de Amael. Sí. En aquel entonces Amael no se retiró. María Luisa sí se retira por ver que no avanzaba. 22 años. Siendo apenas una sacerdotisa, ¿eso ocasionó la irregularidad en los ángulos de los implantes para la distorsión de tu energía? No, la irregularidad de los implantes es reciente. No es debido a eso. Queremos que regrese. Le seguirá yendo muy mal hasta que regrese. Nadie puede traicionarnos. Por eso las consecuencias externas en su familia, eventos bien desagradables. Ah, eso sí me corresponde. Mis órdenes fueron claras. Solo saldrá muerta de aquí. ¿Los implantes pierden la angulación cuando comienza a ver mis intervenciones?
estar relacionado contigo los desperfectos. La nave que se posa encima de un carro en un ritual con las personas gnósticas en una zona rural nocturna. ¿Qué evento fue ese? ¿Hubo una abducción ahí de todas las personas? ¿De todas las personas del carro, pues, vinculadas con María Luisa? Afirmativo, se dio una abducción. Solo es una repetición de eventos que ya se han dado. La humanidad ya ha tenido encuentros con nosotros personalizados en otras civilizaciones. ¿Y por qué le temen tanto a un encuentro similar en esta línea de tiempo? Los he invocado, los he llamado, les he pedido que lo hagan frente a mí. ¿Cuál es el temor? Tienes que hacer un trato para que eso se dé, como ha sido en todas las otras civilizaciones. Los acuerdos solo se llegan cuando se hacen contratos específicos, en donde debe haber un intercambio. ¿Qué me vas a dar? Te llevo a la quinta dimensión si resistes el cambio, pero te materializas acá y hablamos del asunto personalmente. ¿Lo aceptas? Solo quiero la dominación. Si puedo dominar y ser superior a otros, acepto. ¿Puedes entrar a calificar eso que acabas de mencionar si me estás observando, si estás frente a mí? ¿Quieres hacer? Acepto. Ah, ¿te vas a materializar aquí? No. Quiero determinar qué tanto me puedes ofrecer para hacer el trato. No todos podemos hacer tratos. La mujer, por ejemplo, me sirve su parte cerebral y su parte sexual, centro del útero. O sea que me quieres ver antes de materializarte tú aquí donde yo estoy, me quieres ver primero. Es decir, yo tengo que trasladarme para allá. Ok. Uno, dos, tres, cuando me estés viendo me lo dices. Tu presencia me molesta. No puedo verte. Me pediste que te presentara. No es igual presentarme allá a que tú vengas acá. Acá me puedes ver y las circunstancias son distintas. Tu energía es distorsionante. Me molesta. Si te presentaras aquí y te materializaras frente a mí, ¿la sensación sería la misma? Sí. Es el campo de tus células, es muy amplio. Supera el espacio físico de la epidermis. Debes irte. Muy bien. Me retiro. ¿Ahora quieres manifestarte acá, donde yo estoy? Negativo, humano. Negativo. Lo que puedas ofrecer será destructivo para mí. Me pediste una oferta, me pediste un trato, te estoy ofreciendo, ¿no? Es distinta tu condición a la humana. A la humana que está aquí. Tus células de la piel se han hecho muy flexibles. La energía que emanas desde el centro cardíaco miocárdico atraviesa las células de la piel. ¿Y sucede en todo mi cuerpo? Sí. ¿Y mi zona cerebral qué sucede? ¿Es igual o superior a la cardíaca? Es superior la zona cerebral.
Es como si fuera el motor, el corazón, la zona cardíaca es el motor, el cerebro es el regulador. Muy bien. Entonces no aceptas el trato. No, mano, implicaría un riesgo muy alto. Sería interesante amonrar línea de tiempo egipcia en 2021 frente a otro humano y registrado de manera real. ¿Ese es el riesgo al que te refieres? Afirmativo. ¿Por qué tienen tanto temor de hacer un registro? Una materialización, si lo hacen con los presidentes, lo hacen con militares, lo hacen con los abducidos, lo hacen con muchas veces hasta con ciertos contactados. Nuestra presencia en la Tierra está planificada para darse dentro de 15 años, cuando toda la humanidad tenga la aceptación, podamos tener su aceptación y no haya disidencias. Tu apreciación es más equivocada que todo lo que habías dicho hasta ahora. El futuro no existe, se está definiendo minuto a minuto desde el trabajo que hace William y desde el trabajo que hacen las personas que ven mi información. Son la minoría humana. No te creas. Estamos haciendo un daño considerable. Tu sistema va a desaparecer, tu raza va a desaparecer, tú vas a desaparecer, tu tecnología va a desaparecer. Nosotros determinamos y hemos determinado y seguiremos determinando lo que la humanidad deba o no experimentar y vivir dentro de este planeta. Cambió esa visión, cambió en función de considerarlos a ustedes como los verdaderos maestros, por lo cual hay que aprender hasta el mínimo detalle que implique su influencia. Tomando tu analogía, hay muchos humanos que quieren seguir siendo estudiantes. Hasta que observan mis intervenciones y lo que aprendieron no les sirvió para nada. Y ni incluso los que asisten a mis cursos, por ejemplo, si no atienden al lineamiento que implica sostener al humano luz, el procedimiento para enfrentarlos a ustedes es un enorme riesgo. Nos los llevaremos. Dejarán de existir como cuerpos físicos en la Tierra. No nos vamos a arriesgar. No serás tú, serán otros. Serán extraídos. Una nave transparente reciente, ¿qué implica esa nave? La advertencia. Ah, una advertencia y por eso las consecuencias. Sí, advertencia de lo que va a ser. ¿Tienes en tu poder a toda su familia fallecida, abuelitos, la medium Rosalía, el abuelito Carlile, padre fallecido Leslie, esposo fallecido Jorge Alonso, todos dentro de los 21 de la línea de tiempo 1922 AC, ¿es así? Sí, me pertenecen todos ellos. Y de niña, el hecho de haber observado a los tres reyes magos colocarle algo en la zona cardíaca, ¿quiénes fueron esas bestias? Reptiles. Yo, este y un rango menor. Una persona le agrede, le observa los ojos rojos y la agresión llega al vertimiento de flujo sanguíneo por la nariz. La persona sale corriendo. Sí, éramos nosotros. Su búsqueda le permitió a ella
hacer algo parecido a lo que realiza el compañero Aurelio Mejía, hasta que le advirtieron que era una idiota o estúpida, bueno, da igual el término. Demasiado lejos. A Aurelio le permitimos que solo vaya hasta un punto, aunque ya lo hemos advertido. Aurelio. No, a él déjenlo quieto. Déjenlo, no, ni lo vayan a tocar, pues. Ah, es considerado maestro de su, en lo que él hace, y la verdad, mi respeto es para ese señor. Mientras no se acerque más. A ustedes, ¿qué tal y si se prepara? Y deja de hacerle las preguntitas que le hacen, que si allá hay plantas, que si a cuánto estamos, que si hay lagos, que si hay mares, a las bestias con que se encuentra. Y de paso le dice, no, sigan investigando, pues ustedes también. Dependerán de su avance cognitivo. ¿Me repites? Las preguntas del interlocutor dependerán de su avance cognitivo. Ah, en eso sí tienes razón. La conexión es directamente proporcional al nivel de conocimiento que tiene el terapeuta. Por eso ustedes aparecen conmigo. ¿Entiendes? Afirmativo. Aurelio es muy racional. Sus intervenciones dependen más de un entendimiento raciocinio que corporal Sí, pero es un especialista en cambio de perspectivas. En eso nadie le gana. instintivo. Y de alguna manera muchas personas se benefician. Para heridas muy profundas. ¿Me repites? Son pequeñas banditas para heridas muy profundas e infectadas. Es una analogía humana. ¿Y cuántas parálisis de sueños ocasionó la bestia que asignaste al control de María Luisa en esta línea de tiempo? ¿Es consciente ella de muchas? Más de 110. Abducciones. 22. 22. Parálisis 110. Portales en casa. 42 portales. Se 42 abren portales. y se cierran. Llama a las entidades que acompañan la bestia que encargaste a María Luisa, el control de María Luisa. ¿Cuántas llegan? Diecisiete. 17 bestias. Muy bien. Bien, pregúntale a María Luisa entonces si quiere seguir con la bestia que salió de su cuerpo. No quiero, quiero ser libre, eso responde. El movimiento gnóstico en el que ella perteneció 22 años es apenas una extensión de lo que son ustedes en el control del humano utilizando cualquier alternativa de tinte esotérico. Correcto. Muy bien. Ya verás, los avances científicos podrán confirmar la información. Así es, en función de reconocerlos a ustedes como dioses, pues eso están a la vuelta de la esquina, ¿o no? Sí. Y cuando se encuentren con mi información, ¿qué van a hacer? La multiplicarán y la esparcirán. Ah, por eso un reptil dijo por ahí, una jerarquía reptil dijo que nunca se me ocurriera transcribir esta información al inglés.
Mantente en tu espacio lingüístico. No, con lo que me toca me basta. Intervenciones agendadas para un año, conversatorios y cursos programados. No tengo tiempo para traducir. Muy bien. Plan naves en la Tierra. ¿Cuántas, Amon-Ra? 211.405 naves tubulares. En tu idioma ordenas el desalojo inmediato de toda tu raza. Abordan tus naves y regresan a tu sistema planetario. ¿Cómo se llama? En tu idioma, procede con el desalojo. Te obedecen. ¿Qué están obedeciendo? Cuando la última bestia haya abordado tu última nave, me lo dices. ¿Centro de operaciones en nodrizas o tienes bases subterráneas? Bases subterráneas. ¿Dónde? Asia, Oriente Medio, África. África. Abres un portal y cuando todos estén en tu planeta principal me lo dices. Ya están ahí. Muy bien. Ahora observas a Marlin y Excelion. Se encargan de eliminar los dispositivos que mantienen a los humanos luz atrapados. Comienzas a perderlos, me dices, ¿cómo lo hacen? La luz, emanan esa luz intensa de sus cuerpos. Los dispositivos piramidales y pirámides invertidas dentro del cuerpo se deshacen. Dispositivos cilíndricos. Cada uno de los aspectos luz estaba dentro de un dispositivo cilíndrico. Se deshace todo. Muy bien. Libres en su verdadero potencial, fortalecidos en su verdadero potencial natural. Sí, están libres. Ahora comienzan a eliminar tu raza, Amon-Ra, tecnología, tus naves, formación. Son oleadas de luz. Desintegran las partículas y las micropartículas. Las naves se deshacen, sus partículas se deshacen, todos dentro de las naves, mis reptiles se deshacen. Hasta aquí duró la filosofía egipcia en el dios Amon-Ra y lo que sigue. Ahora saben los humanos que son puras bestias las que sustentan las culturas de los pueblos. Cuando quede solo me lo dices. Ya estoy solo, humano. Ahora rescatan aspectos físicos vivos y desencarnados. También los pierdes. Han sido liberados todos ellos. Te resguardan y observas la desaparición de ese sistema. Lo desintegraron.
Ahora nos trasladamos línea de tiempo 1902. Hay un episodio paralizado debajo de una pirámide. Cuando estés frente a Maed, me lo dices. Tres mil novecientos veintidós hace, estoy frente a ella. Ah, son 3.922. 3.922 AC. Observas ahora al humano luz de María Luisa recuperar a Maed. Los humanos luz de los 21 chicos intervienen, eliminan las bestias de turno. Recuperan a esos chicos, recuperan a Maed. Y esa ceremonia desaparece. No sin antes eliminar tu nave. La que está ahí arriba de la pirámide. Nave. El campo electromagnético lo eliminaron. Estamos hablando de la pirámide más grande de las tres que se hicieron famosas en Egipto. Afirmativo. Muy bien. Tres mil novecientos veintidós AC. ¿Es exacta la fecha esa en la creación de la pirámide? Afirmativo. Bueno, viniendo La de ti. pirámide ya estaba construida. Ah, okay. Perfecto. Es decir, primero se hizo una, luego las demás. Desaparece esa línea de tiempo y nos trasladamos frente a María. Uno, dos, tres. Cuando estés con ella, me lo dices. Estoy frente a ella. Observa la desaparición del reptil que le controla la línea de tiempo actual. Desintegrado. Desaparecen las bestias que están paralizadas. Cierran los portales y los dispositivos. Ya lo hicieron. Ahora observa la extracción de los implantes en María Luisa. El básico que está en su cerebro y los 904 en el resto de su cuerpo. Está retirando los implantes de las neuronas. Sí. Implantes cilíndrico tubulares están siendo retirados. Sí. Una vez retirados esos implantes, el implante como pirámide invertida está siendo extraído. Lo extraen, lo desintegran, está reestructurando, retira implantes de las neuronas. Muy bien. Sigue retirando los implantes. Las glándulas están siendo reestructuradas. Estaban amorfas en forma triangular. Retira los implantes de las glándulas. Sí, continúa. El cerebro está listo, está en la parte auricular. Retira membranas, implantes. Está en la zona ocular. Retira implante de los lagrimales. Esféricos. Membrana de los ojos. Implantes nasales. Retira implantes de las raíces molares. Esféricos. Timo está retirando implante tubular.
forma de X. Sí, continúa. Zona cardíaca, retira membrana, membrana transparente, zona pectoral, implantes tubulares, zona cardíaca está libre, órganos libres. Implante tipo placa de los riñones. Zona sexual. Retira implante tubular que atraviesa la zona sexual desde la parte superior del útero hasta la zona vaginal. Implantes esféricos entre los óvulos. Retira sistema implantario. Membrana transparente de la zona posterior del útero retirado. Implantes del coxis tubulares cilíndricos horizontales, tres en cada lado. Retirados. Implante esférico dentro de la rodilla retirado. Implante cilíndrico tubular paralelo al peroné retirado. Implantes en pies, articulaciones de los falanges retirados. Articulaciones de hombros, codos y muñecas retirados. Cilindros. Falanges superiores retirados. Implante piramidal en el cerebelo. Implantes tubulares en la columna vertebral retirados. Usted La libre. humana no me pertenece. Está libre. Muy bien, Amon-Ra. Ah. Vas a ser desaparecido. El sistema implantario en su cuerpo formaba como una cruz. Tenía los implantes unificados en la columna vertebral. Era un implante vertical. Implante de hombro a hombro, implante de cadera a cadera, una cruz. Está libre. Ya está libre. Pregunto por qué el beneficio que ustedes buscan y persiguen lo siguen considerando cuando nunca van a lograr su real objetivo, Amon-Ra. Debemos conseguir el objetivo. Depende de nuestra subsistencia de ello. ¿No sería que ustedes fueron programados para ese rol y ustedes no lo han identificado? Esa posibilidad no ha sido analizada. Vas a ser destruido, eliminado, desaparecido. Eres Amon-Ra y te conocen como el dios egipcio, todopoderoso y eterno, el que hace milagros. Ahora saben los humanos, o van a saber los humanos, que fuiste, has sido y eres un vil engaño. ¿Quieres decirle algo a esas personas que te consideran un dios? No me voy a rebajar a los humanos, soy un ser superior. Perdiste tu planeta, tu sistema, humanos luz, perdiste tu raza, tus naves, tu tecnología, tu información, perdiste aspectos físicos, aspectos vivos y desencarnados, perdiste la hegemonía y el control aquí en este planeta, está a punto de desaparecer la cultura egipcia desde las personas que tomen conciencia quién realmente sustenta las culturas en este planeta. Lo menos que puedes hacer es pedir perdón, ¿no?
Voy a ser eso, humano. He logrado mucho más que otros. No me voy a rebajar a ¿Y de qué te sirvió? Ni alcanzaste tu objetivo y lo que conseguiste, de nada te sirvió. Vas a desaparecer, igual que tu raza, tu tecnología, tu sistema. nivel. Déjame con Carolina. Cambio. Carolina, ¿me escuchas? Sí, William. Observas a la familia de María Luisa. Los abuelitos, la abuelita, el esposo, su padre, y observas a los humanos luz de cada uno y observas a los humanos luz de María, ¿cierto? Sí, aquí está. Proceden a desaparecer a este reptil Amon-Ra. Sí, solo lo observan y se desintegra todas las partículas. Muy bien, identifica a los humanos luz de María Luisa. Daru Anim, con M al final. ¿De qué dimensiones Darwanin? De la 29. De la 29. Alcanzar la identidad del verdadero ser luz que soporta nuestra existencia en esta línea de tiempo comprobable realmente no tiene precio. Sí, él está muy contento. Preguntarle cómo observa a Miriam, es muy inquieta, buscó y buscó hasta en que encontró. Hasta que me encontró, me dice. Muy bien. Ves ahí a su padre, a su esposo fallecido, a los abuelitos. Sí. Hacían parte de las 21 personas de la línea de tiempo 3922 AC. Observa que se despide de María Luisa. Sí, le están abrazando todos. El esposo la está abrazando y también le están abrazando los abuelitos del papá. Es como que cada uno lo quiere abrazar por separado. Está muy contento y le agradece. Están como conversando entre ellos. Y ella les cuenta, les está contando. Ahora ya sabe que tiene su conexión luz, que van para la quinta dimensión. Así que no debe preocuparse más, pues. Sí, lo comprende. Cuando se Se cierre el portal, despide. me lo, cuando se cierre el portal, me lo dices. Sí, se cerró el portal. Duruanim eleva rango de vibración en María Luisa, elimina engramas ancestrales y entra en su cuerpo. Reseteando su ADN. Sí. Es mucha información que debe extraer de sus células. Sí, bastante. Está extrayendo. Viene desde la época 3222 como sacerdotisa y fue Isis del movimiento gnóstico en esta línea de tiempo. Ha sido como sacerdotisa en algunas líneas de tiempo. Claro, muchas. Y bruja también, chamana. Sí, siempre como sacerdotisa, como en ese nivel.
Ya lo hizo. Entra en su cuerpo, me dice, ¿por dónde lo hace? Le dice el humano luz que ya solo tiene que ser ella. Entra por la zona sexual. Te despides, regresamos. Me ve el humano luz a los ojos y es como que en sus ojos yo viera cómo se desintegran bases. Ah, sí. Bases se desintegran en luz. Las bases subterráneas en Asia, Oriente Medio y África. Sí, es como un caminito así. Son 9. 7, 8, 9, ya está. Muy bien. Ya ingresó en su cuerpo por la zona sexual. Te despides, regresamos. Ya estoy, William. 5, comienzas a regresar, sientes tu cuerpo, mueves tus piernas, las sientes. 4, más despiertas, sientes más tu cuerpo. 3, mueve tus brazos, lo sientes. 2, completamente despierta. 1, abre tus ojos. Hola, Hola, Carito. William. Hola, Carito, ¿cómo te sientes? Bien, bien, estoy bien. Qué buena información. Bien interesante. Comentarios y preguntas, María Luisa. Sí, tengo una. Ya ve que no tengo pareja. Entonces, ¿cómo se formarían esos nucleótidos que se necesitan para salir de aquí? No, primero asimila la información, hace el trabajo que significa mantener a Durvani y pues ya llegará la persona que necesitas para eso. Ah, no. Sola no se puede. Sí, hay alternativas también. Autosatisfacción, pero es en la medida en que la certeza del humano luz ya es. La certeza que implica sentir al humano luz de manera permanente sea consolidada en función de ese trabajo específico que implica el desarrollo del cerebro, que implica la transferencia de nucleótidos en función de ese desarrollo. Pero una vez esa certeza es cuando se puede contemplar las otras opciones. De lo contrario, las personas se exponen a que por no tener consolidada la conexión, llegue una de estas entidades y se tergiverse todo ese tipo de opciones o de opción que existe, pues. ¿Más preguntas? ¿Algún comentario? Con respecto a mi familia y lo que le comenté acerca de... El abordaje es totalmente individual. Tu familia vinculada con las 21 personas, línea de tiempo 3922, están desconectadas, pero al no ser conscientes llegarán otras entidades y continuarán con el control. El humano luz será de nuevo, será nuevamente capturado. A mí me gustaría saber. Pueden notar algún cambio. Eso lo pueden notar, pero las personas o tu familia no va a saber por qué. No puedo decirles, aunque ellos quieren estar con una sesión con usted también. Sí, la intervención debe ser directa para manejar causas directas y episodios directos, otras líneas de tiempo, otras opciones. Bueno, es infinita las posibilidades que tienen, que tiene el hecho de desconectarse de la entidad. Y es a raíz de lo que predomina como control en el humano y que a su vez le significa una serie de puntos que debe entrar a resolver. ¿Cómo te sientes? Muy emocionada. Durvani es tu ser luz de la 29D. Los parámetros ya los conoces para sostenerlo, ¿de acuerdo?
¿Sí me los podría decir de nuevo? No pensamos porque lo malo lo no, no debemos pensar porque lo malo lo no piensa. Una cosa es saber ese hecho y otra muy distinta es cuándo tengo que dejar de pensar. Ahí tengo que evaluar la turbulencia mental extrema. Si yo quiero mantener la conexión con el humano luz, debo olvidarme del pasado, del futuro, porque son líneas de tiempo que no existen. Y entender el potencial del humano luz es desde el disfrute del momento de la experiencia de turno, es decir, sentirme a gusto con lo que hago. Eso sí. Y si a eso le sumas todo el análisis que implica toda una información como esta, pues das el paso hacia afuera y comienzas a convertir al sistema en tu víctima. Dejarás de ser víctima del sistema. Muchas gracias. Publicamos. Pero no quiero verme. Te difumiso tu imagen.